llama mucho la atención que se dan estos hechos lamentables y todos los medios, ¿no?, en Estados Unidos manejan de manera amarillista la información. Una instalación subterránea con tres niveles. Está constituido por cuatro grandes módulos: seguridad, operaciones, alertas nacionales e instalaciones estratégicas. Me parece que la casa está cerca de la del chino. Querría hacer un túnel. Está muy raro, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca del origen de los 2 millones de pesos que les encontraron a 2 panistas que iban directamente al blanquiazul de Tamaulipas. Estos panistas venían de Nuevo León y traían 2 millones de pesos en efectivo para trasladar. ¿A santo de qué traían ese dinero en efectivo? Justo cuando en Tamaulipas hay un problema muy serio en cuanto a seguridad, pero enorme, que está ahorita poniendo muy tensa la relación entre México y Estados Unidos. Vamos a estar platicando también de los túneles que están acostumbrados los panistas a hacer desde un Santiago Krill hasta un Cabeza de Vaca, y que les permiten precisamente en muchas ocasiones llevar ese dinero a Estados Unidos. Vamos a estar platicando de eso. Vamos a ver también cómo este dinero era precisamente para seguir generando la desestabilización en Tamaulipas con todo lo que está ocurriendo y que ya sabemos. Y muy probablemente ese dinero era para los captores de los norteamericanos, sí, que estaban de mala manera plagiados y que ya no pudieron llegar a su destino, por lo cual pudieron haberlo soltado o pudieron haber relajado la guardia al no llegar el dinero, porque ese dinero fue incautado el pasado fin de semana. Vamos a empezar entonces, ahora sí, con la información. Aquí está, caen con 2 millones y casualmente, como suele suceder, se deslindan los panistas. La Fiscalía General de la República detuvo este fin de semana a 2 personas que presuntamente portaban 2 millones de pesos en efectivo en China, Nuevo León, señaló una fuente federal. Versiones extraoficiales en Tamaulipas ligaban a los detenidos con líder del PAN de ese estado, lo que fue negado por el partido, y responsabilizaron de las acusaciones al gobierno estatal de Morena. Ya cuando están perdidos, ya cuando no encuentran para dónde hacerse, procuran regar la bolita a los de enfrente, que en este caso son los de Morena. Según el reporte de la FGR, al revisar un vehículo Ford Bronco Sport, se encontraron paquetes con billetes de 500 pesos que en conjunto sumarían 2 millones de pesos. Los detenidos son Javier Alberto y Rafael B. No acreditaron la legal procedencia del dinero. Según las versiones, el dinero sería para Raúl Rodrigo Pérez, tesorero del PAN en Tamaulipas. Asimismo, Pérez es suplente en el Congreso local de Luis Cantú, que también es presidente del PAN en ese estado. El PAN desacredita la información donde se hacen falsas acusaciones en contra de algunos integrantes de nuestro partido y, en pocas palabras, que fue sembrado. ¿Ustedes creen que si vamos a suponer que son unos malvados los de Morena, por qué les iban a sembrar 2 millones? En todo caso, hubieran sembrado sustancias prohibidas, ¿no? O 50 mil pesos. ¿Por qué 2 millones? Ahora bien, vamos a continuar desenmarañando qué hay detrás de todo esto. Yo les decía que tanto Cabeza de Vaca como Lili Téllez estaban detrás de todo lo que ocurre ahorita en Tamaulipas. Una, Lili Téllez, porque ella ya había convocado a que se le declarara a los grupos delincuenciales como grupos que sabotean o que ponen en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Y ella misma pidió la intervención y acusó a Morena de congelar su iniciativa. Y qué bueno que se la congelaron,
Segundo, Cabeza de Vaca ya anda muy campante, anda, ya está queriendo demandar gente por, pobrecito, vincularlo a la delincuencia y fincarle delitos que según él no cometió. Y en este mismo sentido, pues él, como ustedes bien saben, es uno de los jefes de los grupos delincuenciales que operan en Tamaulipas. Y es precisamente el que él lidera, el que sustrajo a los 4 estadounidenses en Matamoros, quienes, por cierto, los 2 sobrevivientes ya fueron entregados en el puente fronterizo a las autoridades de Estados Unidos. Y como ustedes pueden bien saber también aquí, en este tuit, Lili Tellez sale otra vez a pedir la intervención. Dice, me alegra la liberación de los estadounidenses, los 2 que sobrevivieron, obviamente. Me indigna lo que le pasó a los otros 2. Me escandaliza que el gobierno solo persiga a delincuentes bajo presión extranjera. Los mexicanos vivimos en absoluta indefensión. Poco le faltó para poner. Vengan, señores norteamericanos, a defendernos y a salvarnos de este gobierno. Maldito. Pero bueno, lo bueno que el presidente fue muy contundente en su respuesta a lo que está ocurriendo en cuanto a los dimes y diretes de los norteamericanos en cuanto a una posible irrupción de su ejército en nuestro país con el pretexto de resolver el tema de la inseguridad. Vamos a escuchar. Hay también intereses partidistas, yo diría politiqueros. Hay gente muy hipócrita que, por ejemplo, lamenta estos hechos, los utiliza con propósitos políticos, trafican con el dolor humano, con el dolor de la gente, pero sus propósitos son otros. Llama mucho la atención que se dan estos hechos lamentables y todos los medios, ¿no?, en Estados Unidos manejan de manera amarillista la información. No así cuando asesinan a mexicanos en Estados Unidos, callan como momias y ofrecemos nuestras condolencias sinceras. Pero yo les puedo decir a ustedes que atendimos un asunto de 2 jornaleros oaxaqueños asesinados por granjeros y un herido, y no salió nada en la prensa estadounidense. Indígenas mixtecos fueron asesinados por un granjero y otro herido. Esto hace poco, hace un mes. O sea, se rajan las vestiduras de manera hipócrita. Entonces, el presidente obviamente bastante molesto. Y obviamente no se va a permitir ningún tipo de injerencismo en nuestro país, y menos Estados Unidos, que es el que tenemos más cerca. Ya, pues ya es un castigo divino. Pero lo que sí es que los panistas son expertos en cavar túneles, ¿no? Eso está más que claro. Y sobre todo en Matamoros, que es donde esto está ocurriendo. Y en Tamaulipas, nuevamente, ¿no?, donde está, por ejemplo, Derechos Humanos completamente vendido a la delincuencia. Y Matamoros es precisamente uno de los lugares donde hay más túneles, principalmente en Tamaulipas, ¿no?, las ciudades fronterizas, como Nuevo Laredo, como también Matamoros, que es para donde iban estos 2 panistas que iban a llevar ese dinero. Y fíjense bien, ¿qué otros panistas? ¿Se acuerdan ustedes del búnker de Genaro García Luna? Incluso el presidente va a transmitir su mañanera del jueves en este búnker. A ver si les da vergüenza, pero no creo, no la conocen. Vamos a escuchar.
De la Policía Federal, ubicado en la Ciudad de México, cuenta con 10.580 metros cuadrados distribuidos en dos edificios con los más altos estándares de seguridad. Es una instalación subterránea con tres niveles. Está constituido por cuatro grandes módulos: seguridad, operaciones, alertas nacionales e instalaciones estratégicas. Es la base de operación de la información en seguridad a nivel nacional. Se trata de un verdadero cerebro informático de las fuerzas del orden que cuenta con tecnología de punta para la generación de inteligencia policial. De esta manera, la policía podrá ir un paso adelante de lo que va la delincuencia. Tomará tiempo. Mucho tiempo, nunca llegó. Todos inauguraron el famoso búnker. Ahí anduvo Ciro Gómez Leyva, dejándose impresionar. Y luego también el que tiene Javier Lozano en su casa, a la de Chino Mexicanos en Villegón, por donde escondían los dineros. Hoy es muy interesante. Primero que nada, lo que es muy raro que un chino, a menos que esté súper entrenado, no olvides que viene de Shanghai, no voy a hacer la defensa tampoco del personaje, ¿no? Pero que él salga y cite con pelos y señales a un partido. Hoy pudo haberle pegado al PRD, pudo haberle pegado al Partido Anal, o Panal, perdón. Es que leí las siglas, ¿no? Y pudo haber pegado al PRI, otra vez al PRD. Pero primero aquí llama la atención de que México, $50,000, que fue el caso de Bejarano, es un escandalazo nacional. Claro. Y $205 millones, hay un encubrimiento nacional. Eso como que ya, eso yo como observador lo veo. Hay muchas inconsistencias. Está muy raro que un chino tenga una casa en Las Lomas, que ya vimos de quién es la casa, parece ser es de un ex procurador de la República, que hoy es director de la Facultad de la Libre de Derecho, que está muy de moda. Curiosamente, Lozano y Calderón vienen de la Libre de Derecho. Sería como una ensalada César con jitomate. Sí, no te gusta muy con exacto, así es. Y que además ya tiene antecedentes extraños, ¿no? Pues, te acuerdas lo de Veracruz. Pero además parece que la casa de Lozano, por la que él se cambia, porque no quiere despachar junto a TV Azteca, ni al Centro Pedagógico, ni al Colegio de México, eso lo entiendo, ¿no? No tiene nada que hacer ahí. Que porque está lejos, sí. Que porque él tenía que comer cerca de sus amigos, pero parece que la casa está cerca de la del chino. ¿Querría hacer un túnel? Pues no lo sé, digo, algo, está muy raro, ¿no? Y luego el avión, que en esa misma entrevista menciona a Jalife, donde un avión de Conagua iba lleno de dinero y en tiempo de Calderón. Entonces, pues ahí está, ¿no? Todo cuadra, todos son expertos en lo mismo, en llevar este tipo de recursos para financiar el sabotaje a Tamaulipas. Amigos, pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opines, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.